Bueno, pues volvemos a encontrarnos de nuevo con todos ustedes para hablarles de la pasión de este pueblo, que no es otro que la Semana Santa, la manifestación popular más importante. Y les vamos a hablar del Señor de las Promesas, el Jueves Santo, que bueno, todas las calles se llenan de gente para ver al Nazareno y a Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores. Vamos a hablarles de ese jueves que bueno, se vuelca todo en la Alameda Alfonso XI, pero luego sigue a este Cristo que lleva todas esas promesas, todo ese mar de gente, ¿no? Increíble el jueves que se vive en San Roque. Estamos hablando de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, la Virgen de los Dolores, protagonista hoy en nuestro programa, en Con Olor a Incienso. Y vamos a presentarles ya a nuestros invitados, que tenemos al hermano mayor, Fernando Correro. Muy buena, Fernando. Hola, buenas tardes, Salvador. Estrenado hace poquito, ¿no? Pues, fíjate, de junio. Desde junio. Con un tiempo justo, pero bueno, con las mismas ganas y no con la misma fuerza que estos años anteriores, obviamente. También vamos a saludar al fiscal, a la persona seria, cuando está ya protagonista en la calle, Sergio García. Buenas tardes. Ahora sí. Sí, tú eres ahora el que manda en la calle. La verdad es que toda la responsabilidad cabe sobre mí, es la verdad. Bonito papel, ¿no? Pero bueno, con mucha ilusión y con mucha ganas. Eso es lo importante, ¿verdad? Hacerlo por quien se hace. Y bueno, les voy a presentar a un costalero, a Víctor Cano, que además abre varal, creo, ¿no? En algunos años depende de cómo vengan los niños, si vienen más alto o no, pero vamos, siempre voy más bien las posiciones más adelantadas. Ya por tu altura, claro, sí, pero lo digo porque además eres una cara súper conocida cada vez que vemos en la televisión el Jueves Santo. Suele aparecer por ahí. Bueno, vamos a, en general, ¿cómo estáis viviendo la cuaresma? Pues ya con muchísimos nervios, todos los días con preparativos, con limpieza de enseres y preparándolo al máximo. Yo personalmente hasta el último detalle, no me quiero dejar nada fuera del tintero. Aquí repartiéndose los trabajos para ir una tríodo tal, otra tríodo tal, ¿no? Así es. Entonces, porque los cultos internos son importantes. Intentamos de repartirnos, obviamente, porque también tenemos nuestras responsabilidades familiares y los trabajos, etcétera. Entonces, sí, tratamos, dentro de las posibilidades de cada uno, pues tratamos de, o estamos intentando de asistir a todos. Que de hecho, creo que hasta el día de hoy hemos asistido a todos los tridos. Algunos días podemos fallar, pero obviamente porque es por algún problema de carácter externo a todo este mundo. Conciliar todo, ¿no? Claro. ¿Y vuestra cuaresma? Yo particularmente, bueno, yo tengo una postura más cómoda en ese sentido. Yo soy costalero, no pertenezco a la Junta, intento colaborar de la manera que puedo o me piden. Entonces yo me lo encuentro más fácil. El trabajo más duro en ese sentido lo tiene la Junta, en este caso la nueva Junta. Anteriormente, con el trabajo que hacía igualmente Beline y todo su equipo y los anteriores que venían, yo me lo encuentro todo hecho. Yo me lo encuentro con el Jueves Santo ya todo preparado, nada más que para salir a escena. Y, hombre, mi postura es mucho más cómoda que la de ellos. Con nervio, a pesar de llevar muchísimos años, pero mi postura es mucho más cómoda. Simplemente soy costalero, entonces es más fácil que para ellos. ¿Y tú, Sergio? Sí, la verdad, lo que está diciendo, visto, hay mucha diferencia entre ser costalero y ser miembro de la Junta. Trabajas mucho más, muchas reuniones, muchos preparativos, como ha dicho Fernando, mucha limpieza. Estás en contacto con las bandas, es mucho preparativo. Hay mucha diferencia, la verdad. Bueno, contadme, ¿creéis vosotros que se deberían de haber hecho actos paralelos con la cuaresma? Sí, yo creo que siempre todo lo que sea un poco calentar, motivar, ¿no? Motivar tanto al que participa como al que no participa dentro de Semana Santa y simplemente un espectador, pues siempre te crea un poco más de ambiente. Es como en otros festivos, como puede haber carnavales, que ya hay preparativos antes, pues las agrupaciones cantando en los bares. Pues esto yo creo que debe ser lo mismo. Debería haber un preparativo para preparar un poquito pues lo que es el ambiente de Semana Santa previo a lo que es la propia semana en sí. Algunas hermandades han organizado cositas, sí, pero como tenemos un certamen memorial a Manolo, sí, ¿no? Sí, el domingo. Pero qué bueno que se podían hacer, ¿verdad? Sí, otra. A quien le corresponda, en este caso, Delegación de Cultura, Consejo Local de Hermandades, ¿no? Propias hermandades.
Asociación La Magna, ¿no? Que se prepararán cosas culturales. Aquí ¿no? en San Roque, fuera de los actos oficiales propios de del Consejo, creo que no se vive la Cuaresma como quizás se viva en otros sitios, sinceramente, cercanos aquí a nuestro pueblo. Así nos los apuntamos, ¿no? Creo que sí, que sería como tarea, algo como tarea. Y entre todos debemos sacar algo para el año que viene. Ahí está, para fomentar base y para hacer base, para y bueno, para darle lo que dice Víctor, ¿no? Para darle el ambiente ya de Cuaresma y de Semana Santa, o sería interesante, la verdad. Y ahora contarme cuántos años en la hermandad. Pues yo el año pasado hice 25 años de costalero y este año pues hago 26 años, pero ya como hermano mayor. 25 años de costalero del Cristo. De la Virgen de los Dolores. De la Virgen. De la Virgen de los Dolores, sí. 25 años cargando a la Virgen de los Dolores. ¿Tú por el Cristo no has pasado? No, contribuí con mis hombros, como se suele decir, en el 300 aniversario, cuando salieron las imágenes de Gibraltar, de proveniente de Gibraltar. Entonces, la verdad es que tuve el enorme placer de poder cargar a Nazareno en esa procesión, que fue un disfrute, la verdad, para todos, ¿no? Y en algunas ocasiones, cuando nos intercambiamos costaleros de la Virgen con del Nazareno, durante el recorrido ya después del Jueves Santo, que tú sabes que también entran gente promesa, gente que quieren cogerlo. Entonces, también suele haber un intercambio entre costaleros del Nazareno, que le apetecen y quieren coger la Virgen. Y entonces, bueno, pues nos vamos acondicionando en altura y si me toca a mí, pues yo en alguna ocasión también lo he cogido un par de chicotas. Sí, la verdad es que sí. Para mí es un disfrute, tanto uno como otro. Pero bueno, el mi origen, son los dos. Vamos, ahí son está, costaleros somos todos de la hermandad. No es algo que queremos también fomentar, que costaleros somos todos de la hermandad, tanto de una imagen como de otra. Todos pertenecemos a la misma hermandad. Y todos estamos aquí pues para colaborar y para ayudar por nuestras imágenes, obviamente. ¿En tu caso, Sergio? Yo llevo desde el 99, 18. 18 añitos también. Sí, sí, es verdad que salí, porque yo empecé como costalero, pero salí unos años y ahora, pues, con la llamada. Yo tenía pensado también de volver como costalero para este año. Pero Fernando me llamó, me propuso el cargo y lo acepté. Tiene más de la de fiscal, entonces. Sí, además, sí, la verdad es que me hacía mucha ilusión porque mi padre había sido costalero y luego fiscal también. Y me hacía especial la ilusión ese cargo. Y no dudé cómo en aceptarlo. Víctor, ¿cuánto llevas tú ya? Yo como costalero, igual, 18. 18 también. Yo lo que pasa es que antes también he sido penitente desde pequeño en las angustias, después en la banda de música. Después con la banda de música de Medina Celi, que es una pena que ya no haya banda en lo que es en San Roque. Pasé por la banda de lo que era Perujo también, y luego ya pasé, claro, ya esas dos bandas, yo era muy pequeñito, y luego ya pues, por culpa de mi padre, por decirlo de alguna manera, pues he visto siempre el ambiente de Semana Santa en casa. Él ha sido costalero toda la vida, tuve la suerte de participar un año con él, de costalero, en el mismo varal, y es igual, el costalero de la Virgen desde, bueno, 18 años va a ser este año. También has pasado por... Sí. Estamos los dos en el mismo caso. El mismo, ¿no? él sí compartió varal con su padre. Yo no, porque mi padre salió de fiscal en el año que a mí me dejó en los varales. Por lo que deduzco, llegasteis por vuestros padres, ¿no? A la hermandad. Sí, claro, ¿no? Esto lo vas viendo desde pequeño y, claro, en el mismo caso, como comentaba Sergio, pues lo vas viendo desde pequeño y te vas sintiendo esa devoción, ese proceso por la Semana Santa, y te vas involucrando al final casi sin quererlo, ¿no? Y al final te ves, pues, que llevas 18 años, ¿eh? De costalero. ¿Y tu caso, Fernando? ¿Cómo llegaste? En mi caso, la verdad es que llego también casi por una necesidad de la cofradía. Entonces también no había tanta como desgraciadamente tenemos ahora, ¿no? Esa falta de costalero tan grave que sufrimos actualmente. Pero, hombre, yo lo he vivido siempre de chico con mis padres. En la esquina del BBVA era el sitio donde yo siempre lo he visto con mis padres de chico. El Banco Bilbao de toda la vida. Ahí está, en el Banco BBVA, ¿no? La verdad es que mis padres no han tenido contacto directo, no han tenido ninguno con la cofradía. Pero la verdad es que, bueno, tengo que decir que fue a través de Álvaro Solís, hermano de Rodrigo. Fue con él que yo tuve el primer contacto con la Virgen, que entonces lo llevaba Manuel Perú, era el hermano mayor. Y fue por probar. La verdad es que siempre me ha atraído mucho este mundo. O sea, si no, no estaría aquí, ni llevaría 25 años. Tiene que gustar, años, ¿verdad? Pero el primer contacto fue casual, sinceramente. No hubo esa falta y entré y hasta el día de hoy.
¿Te enganchó? Sí. Y la Virgen creo que también. Creo, ¿no? Y en concreto esta hermandad, ¿no? Porque sí. ¿Habéis pertenecido a otra? No, yo en mi caso no. Yo entré... ¿Ni pertenecéis ahora? ¿No sois hermanos de otra? No. Yo ahora sí, mismo yo en sí este he pertenecido caso... y en algún momento sí... O colaboro, porque bueno, con temas de mi negocio, pues colaboro con otras revistas de... Tal. Otra. Y sí me gusta intentar participar en y ayudar a la medida que puedo con las demás cofradías, por lo menos con la publicidad de la revista, que sé que cuesta tanto, pues el tema económico de cada cofradía, pues el granito de arena que puedo aportar, pues intento ayudar al resto de cofradías, porque además en todas tengo amigos y este mundo es muy... Ahora hay tantas tertulias en la calle, ¿no? Y gusta participar. Bueno, y porque esto realmente es lo nuestro. Claro, esto se identifica con San Roque, ¿o no? Yo tengo por que mucho que diga la gente, hay que ver que se da dinero para la Semana Santa, bueno, que no sé qué, no sé cuánto. Pero hay que verlo desde el punto de vista que es... Sello de identidad de San Roque. Sí. San Roque tiene ahora mismo un sello que está catalogado como de interés turístico nacional, si no me equivoco. Y hombre, eso hay que defenderlo, eso es una patente. Eso es algo que deberemos primero defenderlo y promoverlo. Y está alto, pero tenemos que subirlo todavía más. Porque es lo que tú dices, es el sello de identidad de San Roque. Yo creo, ¿no? Hay una fiesta que es fuerte en el pueblo, por suerte. Y no la defendemos, creo, como deberíamos. Afortunadamente se crearon los grupos jóvenes que hoy en día, bueno, hace poquito tuvimos a representante vuestro aquí, que hace poquito, bueno, pues están ahí los grupos jóvenes pegando fuerte. Es importante que estén representados en la Junta, porque esto garantiza que... Esto hay que dejarlo, es ¿no? Es que es la base. Es la base fundamental. Que yo creo que hay que empezar desde muy joven. Hay que empezar a fomentar todo este mundo, a que lo conozcan desde muy joven, a que lo vivan, por supuesto colaboren y participen en todo lo que haga una cofradía o lo que haga el consejo o en general. Y fíjate que creo que desde ahí es donde tiene que empezar la base a formar esos nuevos cofrades, nuevos costaleros y nuevos penitentes, gente que en definitiva son los que le van a dar todavía mucho más grandeza a nuestra Semana Santa. Y que vosotros sois ejemplo, vamos, claro. Por el año que lleváis de que entrasteis como algo para descubrir y os habéis quedado, ¿no? Así es. Que yo creo... ¿Qué hacemos para cambiar esto? Estamos padeciendo falta de costaleros, todas las hermandades. Este es el problema quizá más grave que sufrimos todas las cofradías en general, o bueno, creo que prácticamente todas. Yo creo que todas. La verdad es que casi todas. Porque todas no salen completas, creo. Como he dicho, lo principal es la base. Como en todo, como en cualquier organización, la base es fundamental. Entonces, creo que fomentar a la juventud, porque yo creo que es primordial. Sinceramente, esta es una de los requisitos fundamentales para que no tengamos tantos problemas como estamos teniendo, por lo menos en relación a los costaleros, porque hoy en día la verdad es que atraer a la gente joven, a gente ya, hombre, con cierta edad que pueda cargar y que pueda ser responsable de lo que es llevar un trono, es complicado, porque igual esa juventud pues no ha vivido esto tan intensamente y lo ven un poco desde fuera. Entonces es complicado introducir nueva savia, es complicado, la verdad es que sí que es complicado. En el caso vuestro, la cuadrilla del paso de Virgen, ¿cuántos son? Ahora mismo el costalero, sí. Ahora mismo está por determinar un poquillo, sí, porque estamos terminando de hacer ese pequeño llamamiento de que estáis todavía uniendo ahora mismo, sí. Los que estamos de otros años ya estamos medidos, estamos ya organizado, pero vamos, estamos intentando de en esta semana y media pues hacer la cuadrilla, ¿no? Sí. Pero ¿cuántos harían falta más o menos? Pues hombre, ya que sale a la luz y bueno, ya bueno, que es sabido de todo el mundo y vamos, de hecho nosotros lo hemos informado a través de las redes sociales, de distintos medios, porque sí. Es una cosa que sí hemos querido innovar en esta cofradía que no tenía, creo que es el medio más moderno y más que más se mueve hoy en día las redes sociales a la hora de comunicarte y a la hora de llegar a un mayor número de gente. Y en nuestro caso, pues igual que como hemos hablado antes, en otros casos, pues hemos tenido que hacer esos llamamientos. Y hombre, la verdad es que me gustaría aprovechar desde aquí
para seguir haciendo ese llamamiento, sobre todo porque nos faltan costaleros para la Virgen. Para la La Virgen de Virgen. los Dolores nos faltan todavía entre 5 o 6 costaleros nos falta. No es un número muy exagerado, pero sí es importante porque nosotros no vamos con varales tan cargados como el nazareno. El nazareno hoy por hoy ya tiene su cuadrilla completa y ellos creo que son 7 por varal, que 7 por varal ya es un número considerable. Nosotros estamos hablando entre 5 o 6 por varal. Lo suyo, la Virgen, es que vayamos 6 por varales, ¿vale? Mínimo. Entonces, mínimo serían 6. Ahora mismo estamos con 5. Y quiera que no, que una persona por varal se nota. Porque no tenemos el trono que tiene el nazareno en cuanto a peso ni volumen. Pero es un trono con muchas flores y es un trono que también lleva su peso considerable. Pues sale jueves y Entonces, viernes. y aparte salimos jueves y viernes. Los dos Es días. verdad, y tengo que agradecer desde aquí porque tenemos muchos voluntarios de otras cofradías que quieren colaborar, que quieren salir. Y vamos, y de hecho lo contamos con ellos, pero sí es un problema porque, claro, ellos tienen que salir viernes igualmente. Entonces, el problema que nos encontramos viernes es que nos quedamos casi con media cuadrilla. Entonces, tenemos que fomentar y tenemos que intentar de hacer una cuadrilla fija. Claro, que la propia Alguien, hermandad tenga sus ahí cuadrillas. está, por lo menos el mínimo de que nos hace falta. Que si después estos voluntarios que quieren salir, que nosotros por supuesto abrimos las puertas a todo el que quiera colaborar con nosotros y ayudarnos en ese sentido, pues todo el que quiera sale, porque aunque un poco más apretado, pero se puede meter una persona más y siempre es una ayuda. Porque nosotros date cuenta que salimos, cerramos el jueves y no han pasado ni 24 horas cuando estamos volviendo a meter el hombro. Que parece que no, pero la verdad es que he sufrido. Si no, bueno, visto también de lo bueno, lo podemos decir Visto los lo tres, bueno, pues lo claro, podemos los decir los tres tres que. porque los tres lo hemos vivido. Y bueno, como solemos decir, una vez que ya calentamos, pues ya es cuestión de tirar para adelante. Pero que esa ayuda nunca, nunca viene mal. ¿Qué tienen que hacer? La gente que esté interesada en acercarse a la hermandad y ser Pues, costalero de Nazareno y Virgen de los Dolores. lógicamente, como he dicho antes, siempre a través también de las redes sociales. Y por supuesto poniéndose en contacto con cualquiera, con cualquier persona de la hermandad. Pues ya no en la junta, porque nosotros abrimos un poco el abanico de posibilidades a la hora de entrar, que cualquier costalero, Hay una vía de cualquier. conexión importantísima que es Facebook, ¿no? Sí, En ahora la página de la mismo hermandad, Facebook por privado tenemos mismo, dos ¿no? Alguien que páginas. quiera hacer la petición. Sí. También tenemos Instagram. Entonces todas las comunicaciones las hacemos a través de estos medios. Es una manera también de ponerse en contacto con nosotros, obviamente. Pero y si no, pues a nivel personal con cualquiera de Con la cualquier cofradía, tanto miembro. a nivel costalero, como a nivel junta, como a nivel cofrade. Alfonso, que yo creo que de todo es conocido Para todos lados. la persona Muy querida por que todos. implica y la relación que tiene tan grande con esta cofradía. Y Alfonso también es una persona que está siempre dispuesta a colaborar en cualquier sentido. ¿Qué creéis vosotros que se podría hacer más por engrandecer nuestra Semana Santa? Yo particularmente, si hablamos ahora, bueno, el día nuestro, por decirlo de alguna manera, que vivimos es el Jueves Santo, pero quizá el Viernes Santo, en algunas tertulias ya empieza a hablar de que la posibilidad de empezar un poco más temprano, por la Cambio de mañana, ¿no? horario. Y lucir un poco más lo que es nuestra ciudad y los tronos de día. Ponemos el ejemplo del jueves por la mañana, cuando sale el Cristo de la Buena Muerte, que bueno, es un día, se ha convertido ya en poco tiempo en un día potente, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que el Viernes Santo, que es un día festivo, que no hay excusa de trabajo, o casi todo el mundo lo tiene libre, se puede disfrutar, creo que mucho más, tanto a nivel de imagen como a nivel de turismo, a nivel turístico. Entonces, bajo mi punto de vista, no sé si es posible, si no es posible, a nivel de ayuntamiento, a nivel de iglesia, potenciar que salieran más temprano, no sé si a las 12:30, a la 1, no lo sé, pero adelantarlo un poco, creo que alarga tanto un poco más el día, lo que es la luz solar, por decirlo de alguna manera, y creo Se lucirían más, creo ¿no? que podría funcionar un poco mejor el Viernes Santo, Y después atraería que más personas. tenemos la gran suerte de tener la magna, ¿no? Que eso no lo tiene nadie. Claro, así Claro. que. Es que es fundamental también potenciar el Viernes Santo aquí en San Roque, que es lo que nos caracteriza desde hace muchísimos años. Entonces, en ese sentido, como bien dice Víctor, creo que el cambio de horario creo que es una idea que ya se escucha Sí, y se se escucha mucho oye en la calle.
en las tertulias que hay entre cofradías y hermanos. Incluso y, la gente que está en la calle, ¿no? Claro, que, no, no, sí, incluso sí, lo pide, que no, no están implicados y claro, que les gustaría verlo por la mañana. Y en ese sentido creo que es un enfoque muy, muy positivo para el Viernes Santo el hecho de, como bien habéis visto, empezar 12 o 12 y media. Porque es que ya a las 10 de la mañana, 9, 10 ya tienes la plaza de armas entre en bandas, ya tienes gente generando allí un ambiente y por supuesto para los negocios obviamente creo que es algo fundamental porque a la vez también está generando esa actividad en esos negocios y además durante unas horas creo que más lógica que por ejemplo como deciste actualmente el último paso como es la soledad que se encierre ya unas horas un poco ya introspectiva la verdad. Entonces creo que esa idea ya la hemos oído y se escucha a la calle como hemos dicho. Y yo creo que estaría bien que se empezara a estudiar, por lo menos a estudiar el tema de ese cambio, y que es bastante positivo para todas las cofradías, en definitiva. Y es un cambio que todo el mundo comparte. Yo personalmente, y ellos lo saben también, yo la mayor o la mejor experiencia que he tenido dentro de la cofradía desde el 99, quizás sea la de salir Viernes Santo por la mañana, cuando salimos aquel año. Aquello fue espectacular. Bueno, aquel traslado que se hizo. Un poco por necesidad, pero sí, que. Fue de forma que no fue premeditada, pero. Impresionante. Fíjate tú, como. Fíjate tú, que ahora que lo estáis diciendo, que se movilizó la gente sin apenas haber dicho nada. Tan solo dijimos nosotros por la televisión que se iba a hacer el traslado. En redes sociales, así como en la mañana, exactamente. Fíjate cómo se movilizó. Y cómo amaneció. Que fue impresionante. Y cómo amaneció aquel día. Impresionante también fue de noche, la no, bueno, esta noche fatídica, por llamarlo de alguna manera. Digo impresionante porque, claro, cuando nosotros salimos el jueves, tú sabes que la Virgen sale siempre en primer lugar. Entonces, yo recuerdo, y creo que he visto también, creo que estábamos adelante, y bueno, cuando ya se decide no salir, pero a mí me impresionó mucho la cantidad de gente que había en la calle que no se movió un alma con la que estaba cayendo, porque eso fue increíble, el chaparrón que cayó ese jueves antes, por la noche. Pero vamos, si más impresionante fue la noche, como bien dice Sergio, la mañana para nosotros. La mañana fue espectacular. Sí, el día fue. Yo esa calle San Felipe arriba, con ese sol, cómo amaneció. Sí, fue. Yo son las dos experiencias más bonitas que he tenido aquí desde ese día y lo de la salida extraordinaria con el Nazareno. He tenido muchas experiencias, obviamente, bonitas y no tan bonitas, pero esas dos las destaco por encima de todas porque lo del viernes. Y además que acierto que se tuvo, me estoy trasladando ahora al año. ¿Qué año fue? Creo que el 2008. El 2000, no, mucho antes. 2003, 2004, Yo creo que sí, incluso antes. Incluso antes, tuvo que ser del 2000 al 2006. Incluso antes. O sea, que esa es la prueba piloto de que funciona la Semana Santa por el día. O sea, que tenemos el Jueves Santo por la mañana con el Cristo de la Buena Muerte, que se sabe que funciona a todos los niveles. Y esas pruebas un poquito más obligadas que también funcionaron bien y que gustan tanto a costaleros, como estamos demostrándolo, por lo menos desde nuestra postura, tanto el público que acude, como podemos demostrar en el del Jueves Santo por la mañana. O sea que creo que son pruebas piloto que se pueden tomar como referencia de que funciona. Claro. Bueno, Sergio, ¿de fiscal este año? Sí. ¿Tú no has fiscalizado nunca? Nunca. El primer año. Yo siempre salí de costalero. Y ahora. ¿Y preparado de fiscal? ¿O qué? Y bueno, ya lo veremos cuando. Porque nervio. Dios mío, vosotros. Hasta ahora estoy tranquilo. Vosotros, y afortunadamente, os encontráis con todo el pueblo de San Roque que va a ir a Nazareno. Por eso te decía al principio que la organización. Bonito trabajo es muy fiscal, importante. Por eso te digo, ¿no? Y bueno, hasta ahora, hasta el día de hoy estoy tranquilo, ¿no? Organizando lo que se puede organizar y demás. Yo creo que me entrarán los nervios el mismo jueves. La verdad es que la gente es muy respetuosa el jueves. Sí, no podemos quejar, sinceramente. Hay pequeños casos un poco extremos, pero la verdad es que el tema promesa y todo lo demás. Pero que cuando se ve en la calle. Sí. Impresiona cuando empiezan, ya termina el encuentro y empiezan a meterse y ver la calle hacia arriba. Toda llena de gente. Yo siempre me he fijado en cuanto a las promesas cuando entramos en la calle al Moraima. Sí. Que te ibas tú cruzando, hacíamos alguna parada y yo siempre cogía, me daba la vuelta y miraba hacia atrás. A ver cómo estaba. Impresiona, sí. Increíble. Eso sí, impresiona. ¿Cómo se presenta en proyecto tu mandato?
Porque te ha tocado en junio prácticamente, has tenido que coger un testigo ahí de trabajo, ¿no? Sí, bueno, claro, lo cogemos pues a mitad de año, o casi casi terminando Semana Santa 2016 y el tiempo del cabildo y poco más. El proyecto, la verdad es que esta Junta estamos haciendo y queremos innovar bastante, modernizar un poco la cofradía, en el sentido que hemos hablado antes del tema de redes sociales, etcétera. Y proyectos, estamos tratando y estamos viendo varias posibilidades, porque aquí sabemos todo que esto funciona, por suerte o por desgracia, funciona pues gracias a la parte económica de cada cofradía. Entonces, a la hora de encontrar maneras de que entre esa parte económica, pues es complicado. Somos muchas cofradías. Prácticamente ya está todo inventado, no hay poco que hay poco ya que inventar, pero bueno, ganas no nos falta, eso está claro. Hemos estudiado varios proyectos, algunos sinceramente nos han fallado por fechas y por falta Ajeno a lo hecho, de ¿no? ahí está, por problemas ajenos a la cofradía. Y bueno, hicimos una pequeña inversión en el tema de las pulseras, en el calendario, un poco. Haciendo un poquito de merchandising de la cofradía, que también es importante. Y bueno, y ahora ya cuando pase Semana Santa, pues sí, la verdad es que nos metemos de lleno con proyectos ya para 2017, que ya Trabajar vamos a tener un año por delante. y mirar lo Y que vamos, de hecho ya estamos mirando a la Semana Santa para la Semana Santa de 2018. Estamos mirando mucho más porque esta ya diríamos que la tenemos, bueno, ya la tenemos ya está encima, aquí. obviamente. Y además Y ganas no hemos tenido sereno. tampoco un tiempo real como para que funcione al 100%. Entonces, Y que este jueves y este viernes vaya a ser los protagonistas para el 2018. De claro, portada de revista, sí. ¿no? Afortunadamente y Vaya, bueno, y tiene todos los gracias, medios ahí pendientes vuestros. vamos a tener la suerte de acaparar la portada De la de la revista revista oficial oficial. de la Semana Sí. Santa Así que hemos 2018. entrado con buen pie. Creo que hemos entrado con buen Yo pie. creo que sí, que la cosa apunta bien. Vámonos a unos consejos, volvemos enseguida porque les vamos a hablar de cómo se presenta la salida del jueves y la del viernes. Bueno, pues ahí quedaban esos consejitos. Nosotros seguimos hablándoles del jueves de promesa, como lo conocemos y nos gusta llamarlo, ¿no? El jueves de nuestro Padre Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores. ¿Cómo se presenta esta Semana Santa 2017? En cuanto al jueves, ¿hay cambios? ¿Cómo? Hombre, sí, la verdad es que sinceramente uno de las ideas y proyectos que teníamos de un principio era innovar en algunas cuestiones. Tenemos algunas cosas nuevas, algunas intervenciones nuevas. En el propio encuentro sí tenemos una novedad. Y queremos también retomar un poco, ese pequeño acto que se hacía antes de entrar el Jueves Santo por la noche, porque aunque nos tengamos que aprovechar por desgracia, que no sale la soledad el Jueves Santo, entonces, bueno, pues tenemos un poco más ahí De margen, de ¿no? margen en cuanto a tiempo, siempre, por supuesto, cumpliendo con los horarios. Y allá arriba, pues la verdad es que también nos gustaría hacer otro pequeño encuentro, por llamarlo de alguna manera. Que eso yo lo he vivido y nosotros lo hemos Sí. vivido antiguamente. Siempre no es ese acto tan. Recuperar tradiciones, Ahí ¿no? está, sí, Digamos. queremos recuperar. En ciertos aspectos vamos a intentar recuperar ese sentido. Vuelve también a bajar la calle San Felipe en Hay cambio de Nazareno. En itinerario. Nazareno, sí, hemos cambiado el itinerario. Yo personalmente siempre he defendido el hecho de que cada año, igual que se ha repartido las portadas de nuestra revista, los carteles, un año cada uno, pues el tema del Nazareno o la Virgen que baja en la calle San Felipe, que sinceramente y también a nivel personal es espectacular,
pues que se reparte igualmente cada año que bajen una imagen. Entonces, bueno, yo creo que llevaba la Virgen 2 o 3 años bajando la San Felipe, y pues este año creo que como protagonista de nuestra revista y protagonista sin duda de nuestra hermandad, pues que baje la calle San Felipe con la solemnidad que conlleva y el disfrutar también por su parte, por parte de sus costaleros, el hecho de bajar la calle San Felipe, que la verdad es que por lo menos a mí también personalmente es algo que me atrae muchísimo. Y el Estamos año que hablando viene del retomaremos. jueves, pero la Del jueves. salida es de la Capilla de la Sí, Visitación. la Sí. salida es como siempre. Ajá, La porque tuvimos un año salida. la Virgen de los Dolores que salía de la parroquia. Salió de la Sí, se parroquia un jueves, hizo. Sí, porque ¿no? antiguamente salía de la parroquia y se hizo Ajá. también un Se poco. hizo rememorar un Sí, poco. rememorar esa salida. Nosotros salimos de nuevo. De la Capilla de la Igual, de la capilla Visitación salen los. sale la Virgen Salen los antes, dos, sí. así Sale que igual, a la las 8:30. Virgen a las 8:30 y a las 9 sale el Nazareno. Sí, cada uno hace su recorrido diferente. Y a las 10:30 tenemos la hora oficial como para el santo encuentro. Y sorpresa, y no vamos a No, desvelar no, claro. nada. Hay Sorpresa. algunas novedades que van a sorprender, una más que otra. Y ahí lo dejamos. Se hace, hasta aquí puedo Y leer, ahí lo como dejamos. diría Mayra, ¿no? Que se hace con todo el cariño del Por mundo, supuesto, por recuperando supuesto, por tradiciones. A ver, supuesto. cuando se recupera también ese pregón que teníais del Nazareno, Pues ¿verdad? Que era una cosa muy bonita todo es también. algo que, ya te digo, Yo creo que fue. todo Bueno, está siempre de las dentro. hermandades, después se hizo una exaltación por parte de Soledad y Santo Entierro, pero el Nazareno fue uno de los primeros que tenía. Sí, fue innovador también en ese tema. Nosotros, ya te digo, como el tiempo es más bien justo, este año hemos Sí, tenido que un la habéis tiempo cogido más ahí justo. también. Dentro de todas las posibilidades también tenemos novedades que quiero aprovechar Sí, sí. para que la Sí, gente claro, es tu lo sepa, que tiempo. además que tenemos ahora ya nuestro solemne Quinario. quinario a partir del lunes 3 de la semana que viene. Pues también hemos introducido algunos actos, actos pequeños, actos de reconocimiento. Hemos realizado un concurso de escrito y dibujo con nuestros penitentes, para los más pequeños. Creo que también es una manera, De como hemos motivar, hablado antes, de de motivar y motivar. fomentar a la base de las cofradías. Entonces, pues de lunes a miércoles tenemos los 3 días, tenemos actos seguidos a lo que es la misa en sí. El miércoles, por ejemplo, pues es el día que siempre se ha celebrado y se ha enfocado al costalero. Tendremos la intervención de un costalero a final de la misa. Y también tendremos el martes, que bueno, también esta cofradía colabora muchísima gente con esta cofradía, gente que son de fuera o gente cercana. Y creo que el agradecimiento a estas personas también es algo importante y también, de cierta manera, también fomenta el hecho de que la gente se acerque a nosotros. Y el lunes, pues, haremos la presentación oficial de nuestra revista y nuestro cartel. Sinceramente, creo que va a dar que hablar también. Creo que es un cartel novedoso en el sentido en el que se ha hecho. ¿Quién es el autor? Y el autor es Isaac Cruces. Esas cruces. Sí. Nosotros hablamos con él y la verdad es que es una persona también muy afín a nosotros. Y desde un principio también, vamos, nunca se negó a colaborar con nosotros Y es un y nos ha artistazo. hecho. Esa verdad. Yo creo que va a impresionar. A mí, sinceramente, yo lo vi hace un par de días y lo tengo también guardado bajo Llave. con todo bajo Bajo llave porque llave. no quiero que salga la luz hasta el mismo lunes, pero creo que va a impresionar bastante, sinceramente. Pues estaremos Obviamente para. son nuestras imágenes y nosotros las vamos a vender bien siempre, Estaremos como para se suele verlo. decir, pero es así, este año le toca Nazareno y hemos hecho. Y la revista, pues quizá también, bueno, le hemos dado también Enfoque. otro enfoque, otra vuelta de tuerca a la revista. Hemos retomado el formato A4, hemos metido algunas secciones nuevas también. Todo esto, ya te digo, es un poco darle otro giro a lo que ya había hecho, que no era poco, que no estaba el listón bajo, ni mucho menos. Hemos cogido un listón bastante alto y a partir de ahí, pues, a trabajar con nuestro enfoque. Sergio, Jueves Santo sale la Virgen a las 8:30, Nazareno A las 9. a las 9 hemos dicho, ¿cómo sale a la calle el Nazareno?
Saldremos con música, no saldremos con música, salimos con la... Salimos una vez más en silencio, porque por motivos económicos no nos podemos permitir a día de hoy traerle una banda al nazareno y sale en silencio. Pero la idea para otro año... Es otro de los proyectos. ¿Os gusta más el...? A mí particularmente sí, habrá gente que no le guste, a mí particularmente sí me gustaría que saliera con banda el jueves. De hecho yo lo he conocido así siempre que he estado debajo de él, ¿no? Y sí es la intención de que salga con banda, siempre y cuando no lo podamos permitir y todo vaya bien, claro. Y hablando de banda, ¿con quién salimos? El jueves. El jueves salimos con la banda del Santísimo Cristo de la Salud, de Alcalá la Real, de Jaén. Muy buena banda. Y el Nazareno con las promesas. Y el Nazareno con las promesas. Y el silencio que se hace en las calles, que por lo menos... Mira que yo, después me dicen en la calle, qué pesa te pones. Pero por lo menos el jueves, hijo, si el jueves se respetan, por favor, y se va en silencio, vamos a hacerlo todos los días, ¿verdad? Que queda mucho más bonito no cruzarse por medio... ¿No? Escuchar una marcha con lo bonito que es. Normas básicas. Y trabajarla. Y es mucho más. Y para vosotros también trabajarla, ¿no? Claro. Escuchar incluso la banda y no se escucha murmullo, no se escucha. Es el momento que tampoco es tanto tiempo cuando pasa por delante tuya. Es un mínimo de respeto y luego ya habla lo que te dé la gana. Chilla y haga lo que quiera, pero durante ese ratito. ¿Para ti cuál es el mejor momento de tu Semana Santa? Obviamente. De tu jueves. Yo disfruto de la Semana Santa desde el lunes hasta el domingo de Resurrección. Pero sí que es verdad que hombre... Pero de tu jueves. El jueves santo, obviamente, cuando estamos en la plaza haciendo el encuentro, para mí es el momento cumbre. Minutos antes de salir, también esos nervios que aunque lleve, no sé si muchos años, 18... No se va, ¿verdad? Sigues teniendo esos nervios y cuando ves abrir la puerta, ves tanta gente, por muchos años que lleve... Los nervios siempre están, quieres hacerlo bien. Hay gente que es su primer año y te ves como un poco responsable de que todo vaya bien. Y, hombre, por suerte siempre, tanto con ayuda de la Junta como los mismos costaleros, se hace un trabajo bastante bueno y todos los años quedamos bastante contentos. Siempre muy cansado, porque la Virgen siempre es un poco la que tiene menos costaleros, muy agotado, pero al otro año coges fuerza otra vez y no sabes de dónde vuelves a sacar. Tiene un recorrido también más largo, ¿no? Recorrido más largo también, pero al final, mira, esto es una vez al año, ¿no? Lo que es salir, la misma procesión. Intentas disfrutarla aunque duela, porque es verdad que llevamos pocos costaleros, somos en comparación con el nazareno, y de ahí ese llamamiento, porque es verdad que cuando caen los kilos no lo pasas mal, pero... Te compensa con esos minutos antes, con ese encuentro, con esa banda, con esa alameda llena de gente. La verdad que esa contraprestación pues gusta. Tú en este caso, en representación de las cuadrillas, a la gente que te escucha, ¿qué le dices a esa persona que sale a ver la Semana Santa, que no es cofrade, porque las hay, y que en un momento dado le llama la atención el hecho de salir? Sí, yo de siempre animo a cualquier amigo que no está involucrado en la Semana Santa o nunca lo haya estado, animo a que pruebe. O sea, pruebe, que hay gente que ha probado y se ha quedado porque le ha gustado. No pierdes nada. O sea, con el año siguiente no salir, no pierdes nada. O sea, desde aquí, por ejemplo, tengo un amigo que este año va a salir por primera vez con nosotros, que ha participado en otras cofradías en Málaga y demás. Y este año va a colaborar con nosotros porque hacía falta para el viernes. Y estoy convencido de que el año que viene va a querer salir jueves y viernes. Porque es verdad que se disfruta dentro de los kilos que caen, porque caen, pero que prueben. O sea, y a todo el cofrade o no cofrade, que pruebe. Que no... Sí, porque nuestra Semana Santa es distinta. Es distinta. A todas. Cuando estás dentro el y participa... La endosincrasia, ¿no?, que tiene este pueblo. Participa y la ve de otra manera. Y la disfruta tanto desde el penitente... O el mismo fiscal o hermano mayor lo disfruta cada uno de su manera, desde su posición. Entonces, que pruebe y viva una experiencia más, que no, nunca está de más. Bueno, Sergio va a vivir este año una Semana Santa distinta, sin duda. Pero algo que habéis cuidado desde Nazareno y Virgen de los Dolores es el cortejo y ver esos pequeñitos ahí, ¿no? Yo creo que eso es bonito, ¿no, Sergio? Claro. Llevar un cortejo lleno de penitentes y de niños, como tú bien dices. Ordenando ahí ya a los más chicos, ¿no? Te llena de alegría, ¿no? La verdad es que sí. Que yo me imagino que estaréis en ello, ¿no? Sabéis también más o menos. Sí, claro, el cortejo cada vez está más grande, ¿no? Y esperemos que siga aumentando. Sí. Esperemos que siga aumentando. Lo queremos organizar, pues, como tiene que salir el cortejo. Que vamos a intentar de que salga con su orden y con...
y que vaya todo en el lugar que tiene que ir. Es algo que también queremos nosotros anteponer a, porque el cortejo es tan importantísimo como las Sí, imágenes, sí, sí, sí. ¿vale? Forma Y en parte este, de... de eso forma parte, claro. y en este caso Exactamente. es verdad que tenemos un gran número Penitentes de de penitentes chiquitines. pequeños, de niños, pero que es que eso es fundamental. Estos niños, hombre, harían falta también más personas mayores, que la verdad es que sinceramente las personas más mayores son las que organizan, son las que llevan toda la cantidad de enseres que tenemos, que son pesados, son. Entonces también es fundamental el hecho de que acompañen a esos niños personas más mayores, que obviamente todos esos niños que tienen, lógicamente, sus madres y sus padres, pues desde aquí animamos, invitamos a esas madres a que Que se colaboren, que se vistan. vistan y que salgan con sus propios hijos dentro del cortejo. Y que ellos son el futuro, está claro. Sin duda, son los que van empujando. El viernes salimos con... ¿Qué banda? Con la Agrupación banda, musical sí. Esencia Tres Caídas de San Fernando. Sí, buena Muy banda bien, muy también. bien. Buena banda, Buena ¿eh? banda. Pitan, pitan. Sí, De hecho, pitan, sí. viene el miércoles con Exactamente. Angustia. Exactamente, Sí, pita. pitan, sí. Lo vamos a Nivel abrir de también banda ese aquí, nivel de memorial, banda siempre. Cada vez mejor, además es que es como una especie de competición, ¿no? Que Claro, ya hay ese cada pique. vez que sale una competición entre bandas, no entre cofradías, porque eso no, creo que Es que no, que no tenemos es que No, cuidar no. a nuestra Semana Santa precisamente por eso, ¿no? Quien quiera ver arte va a ver arte, A todos los quien quiera niveles. ver fe la va a ver fe, con una catequesis, Claro. y quien quiera ver, o sea, y escuchar Banda, música, claro. lo va a De escuchar, calidad. porque Bandas el buenas. Viernes Santo es impresionante, ¿eh? Claro. Además que las mismas bandas lo saben, es como un cartel publicitario a decir que se hable de mi Sí. banda y vamos a hacerlo bien, sobre todo cuando salen, que vemos los niveles de marcha, los niveles de banda que son impresionantes y cada Impresionante. año mejor. Entonces tenemos que disfrutarlo, cuidarlo y bueno, pues. Y saben dónde vienen también. Vienen un Viernes Santo en San Roque, a la Magna. O sea que. Exactamente. Estrenos este año no se contemplan, claro. Tenemos algunos estrenos. El Cirineo se le va a cambiar, se le ha donado una túnica nueva. Y en el caso del Nazareno, igualmente también hay una túnica que están confeccionando nueva, pero todavía no es algo que lo mantienen en secreto, por ahora. Pues lo veremos nosotros el jueves. Un deseo para esta cuaresma, para Pues esta que Semana todo. Santa. Desearle a todo el mundo una buena estación de penitencia y que salga todo y que nos respete el tiempo. Importante. Ay, ay, ay. El tiempo es fundamental. Yo, si me permites, quiero Sí. hacer una pequeña también igualmente llamamiento en respecto a las flores que sacamos este año, que es otra de las novedades. El Nazareno este año no va a salir con el típico clavel rojo, ¿vale? Entonces igualmente lo hemos difundido a través de las redes sociales. Y lo que hemos hecho para que la promesa o la persona que siempre hemos tenido muchísima gente el Jueves Santo a traernos estos ramos de claveles rojos, pues en esta ocasión lo haga a través de la cofradía. La cofradía ha puesto a disposición los mismos claveles que va a sacar el Nazareno, los mismos claveles que va a llevar en su manto. Y obviamente esos claveles los vamos a vender en el mismo precio que nos cuesta, no lo vamos a utilizar como manera de ganar dinero, simplemente es poner a disposición los mismos claveles que va a sacar el Nazareno. Porque Esclavizo. obviamente las promesas que vengan con claveles rojos es que no las vamos a poder poner en el trono, es imposible, Esclavizo. este año es imposible. Sangre Otros toro, años también ha sido cardenales. difícil. Claveles, sangre toro, cardenales. Vamos a llevar unos claveles nuevos este año. Pero sangre Nuevo. toro, cardenales, te lo digo para quien lo escuche. Se pone a disposición De la cofradía, ala, ya de está. la gente que quiera venir. Quedaría muy Se le bonito con el hace sangre toro. también hemos puesto la candelería de la Virgen, la pusimos, que la verdad es que se ha vendido muy rápida y ha habido muchas donaciones. Y respecto a las flores, pues igualmente hemos puesto también los de la Virgen y los del Nazareno, porque bueno, ha sido también algo que nos han Pedido. solicitado. Pero hago hincapié más en el tema de los claveles rojos porque Hombre, es para que no una pena. desentonen luego en el Nunca manto. se pierden, estos claveles siempre se quedan allí a los pies del camerín, que es donde se depositan, igual que cualquier día del año. Pero el que quiera y el que quiera llevar, o el que pretenda de que Donarlos, sus claveles sí. vayan en el trono, hoy por hoy la única manera es hacerlo a través de la En cofradía. realidad es lo Y mismo, en vez de comprarlo ahí está, y en una floristería, pues no lo compras paga el allí. paquete de claveles, que es lo mismo que puedes comprar en cualquier floristería y al mismo precio que. Señores, buena esta acción de penitencia. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. ¿Eh? ¿Y nosotros dónde nos vamos? Pues vámonos
a consultar esa agenda, la agenda cofrade, que vamos a recordarles que tienen ustedes ese pregón del costalero el 31 de marzo a las 9 de la noche en la parroquia Santa María la Coronada, el pregón a cargo de un veterano, don Antonio Jerez, que será el encargado de dar ese pregón, una persona del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad. Memorial don Manuel Morata Tineo, la voz de Nuestra Señora, es algo que organiza la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, junto con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque. Será este domingo 2 de abril a las 12 del mediodía en el Teatro Juan Luis Galiardo. El precio de la invitación son 2 euros y toda la recaudación va destinada a la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Quién interviene? Pues la banda de cornetas y tambores Veracruz de los Palacios de Villafranca de Sevilla, la banda de cornetas y tambores Santa Bárbara de la Línea de la Concepción, la agrupación musical Esencia Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas, que sale con Nazareno también de San Roque el Viernes Santo, agrupación musical Sagrada Resurrección de Sanlúcar de Barrameda, esto es este domingo a las 12. La Asociación Parroquial Cofrade Jesús Cautivo de Taraguilla ofrece el pregón de Semana Santa a cargo de don Luis Ángel Ortega. Será el viernes 7 de abril a las 8 de la tarde en la capilla de Nuestra Señora de Lourdes de Taraguilla. Nos vamos al sábado 8, seguimos en el viernes 7. Recordarles que es Viernes de Dolores, es el solemne Vía Crucis. La salida es a las 9 de la noche desde la parroquia Santa María la Coronada y a su término se lleva ese tradicional ya solemne subida del Cristo de la Veracruz en el Calvario a su paso procesional, algo que también le mostramos las cámaras de Canal San Roque. Sábado 8 de abril, 10 de la noche en el Teatro Juan Luis Galiardo, actuación de José Barberán, la venta de entradas al teléfono 653-51-24-58 y la recaudación va a beneficio de la ilustre Hermandad del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad. Y recordarles que el sábado 8 de abril tendremos la procesión de nuestro Padre Jesús cautivo en Taraguilla. La salida es a las 8 de la tarde desde la capilla de Nuestra Señora de Lourdes. Y tengo yo también que recordarles que tenemos el triduo de Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de la Esperanza, que está hasta el día, 30, 31, 1 de abril en la parroquia Santa María la Coronada. Y luego tendremos el quinario de nuestro Padre Jesús Nazareno y Virgen de los Dolores, que comienza el día 3, 4, 5, 6, 7 de abril en la capilla de la Visitación. Y ahora nos marchamos, les vamos a decir adiós, que mañana volvemos y los protagonistas son los grupos jóvenes. Les dejamos con las imágenes protagonistas de hoy. Y cómo no, va a ser el Santo Encuentro y el Viernes Santo de esta hermandad, de nuestro Padre Jesús Nazareno y Virgen de los Dolores. Hasta mañana. Thank you.
Pues ahí estamos viendo de bajar ya de lo que es el atrio de la parroquia Santa María la Coronada a la Virgen de los Dolores y decirles que los capataces de la Virgen son Fran del Valle y Jorge del Valle, son los capataces de la Virgen de los Dolores. Y calle San Felipe, ¿cómo está ahora? Nuestra Señora de la Esperanza, ahí la estamos viendo. Y el Cristo de la Caña, casi a mitad, bueno, a mitad no, llegando a casi al museo, ¿no? Mientras Nuestra Señora, Nuestra Virgen de los Dolores, que ayer estuvo en ese jueves de promesa, está bajando plaza de la iglesia. Decirles que la agrupación musical que le acompaña a nuestro Padre Jesús Nazareno y Virgen de los Dolores es la agrupación musical Dulce Nombre de Jesús de Marchena de Sevilla. El año de la fundación es anterior también al año 1722 de esta hermandad. Estamos hablando del siglo XVIII. El lugar de culto es la capilla de Nuestra Señora de la Visitación y su estación de penitencia la tiene la noche del Jueves Santo, que es la noche de la promesa. Su hermana mayor, Belínez Domínguez Linares, el autor de la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, es una talla anónima procedente de Gibraltar, origen genovés.